hola, estamos nuevamente acá, por supuesto, el reality. ¡Ellos! Noche de película. Ojalá que no hagan weá de mujeres, porque se le encanta hacerse las mujeres a los maricones. No puedo creer que alguien va a hacer Sex and the City. Dijeron que iba a hacer Mary Poppins, hoy día dijeron maricón feo, va a hacer Mary Poppins. Tu compañero, te digo. Sí, pues están acostumbrando a hablar por atrás los maricones, pues si así son los desleales. ¿Y qué vaya a hacer tú hoy día? Voy a hacer la máscara. ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día voy a ser al sensual Spider-Man. O sea, voy a hacer una parte de actuación y el resto de baile. ¡Qué dura con bailar! ¡Se tenía dos pies izquierdos, conchetumare! Mira, no me digáis nada porque solamente con mirarte va a ser ¡uy, me empato porque yo te vi de Rapa Nui! ¿Qué voy a hacer esta noche? Hoy voy a hacer de la película Río. ¿Pero del Mapocho? Mientras nos va ahí como el Mael Zamba, estamos todos regia, ojalá. No sé quién es el Mael. Está ahí afuera, dijo que tampoco baila el Zamba y tu escuela valía callampa, que tenía un puro tambor y roto. El día de hoy voy a hacer Gris Brillantina combinado con Chess Dance. No, hoy día voy a representar una actuación que va a ser Úrsula. ¡Menos mal que no fuiste la sirenita, conchetumare! Y la semana pasada lloraste como teleserie venezolana. Ahora es tu película preferida, po. De hecho, hoy día vengo a ser La Llorona. Tengo hoy día muy actoral. Capaz que llore en el escenario. Me arrodille ante mi público. Una pregunta, ¿te puedes arrodillar? Porque después te cuesta pararte, entonces... Hola, Daniel, estamos acá esta noche. Creo que no encontraste vestuario que nadie te quiso prestar, pero el hogar de Cristo se hizo presente. Hoy le traemos un chalequito para que baile tu carchapaya. Ven, póntelo. Toda la gente dice que no trajiste vestuario, te están todos pegando ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué tanta ahí consiguiendo vestuario afuera? No sé quién dice eso, en verdad. Pero yo creo que estoy inventando, para variar. ¿Cómo? No. Funaste a una gente del Costanera y saliste para atrás. ¿Qué pasó, nanita hermosa? Cuéntamelo todo y exagérame. Fue terrible. Fue al Costanera a comer un burrito. ¡Ni yo me he comido un burro! ¡Yo te encontraba activa ahora! ¡Mua, mua, mua! Pero Pancha, eran esos burros que se envuelven, no era un burro de la penca. ¡Fajita se llama! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¿Hasta cuándo bailar con estos maricones que te utilizan para que vos te abráis de pierna, te azotís la mua, mua en el suelo? A mí me encanta el tema del show, yo soy actriz y bailarina y hago trabajo sensualidad todo el rato. Estamos claras que esta bailarina es de nightclub, pues. ¡Me toca! Tenemos que decir que tu bailarina dice que está choreada de vos, que ya no sabía la coreografía, que te enseña toda la semana, que no hay perdida después y la weá. Yo le pago con cheque restaurante, weona, pero le pago, obvio, por supuesto. ¿Con quién vienes a acompañar? La enferma. ¡La enferma! Amiga, ¿sabéis que está pagado? Porque ha hecho dos shows, dile que te paguen a ti mejor. De igual forma, lo vamos a apoyar y vamos a seguir hasta el final. ¿A quién venía a acompañar? A Robert. A esta me la comí. Vamos a hacer un baile inspirado en la película de Dirty Nine. ¿Sí? No es Dirty, es Strip Dance. ¡Ay, la otra! ¡Tu bailarina está súper enganchada hoy día! ¿Qué opinas que todos tus compañeros ya no te estén pescando? Dijeron, ¡ay, niña, que se tome sus raguitos y total ya no trabaja el limón! Ya no puede entrar gratis porque ni siquiera él puede entrar gratis. Porque igual hay que descansar, hay que descansar. Diciendo que es porque ahora el marido lo mantiene. Aquí hay otro. El marido sí que es soltero. ¿Te dejaron por puta, por maraca, o por accesible, o por actor? Por pobre. ¡Yo soy Úrsula! Oye, si me saco este cinturón de atrás me parezco igual a la Angie Grace. ¿De verdad que fuiste al psicólogo? Me llamaste a mí por teléfono para darte una weá porque te hicieron pico. Sí, me compré dos cajitas de Neurexan. Oye, cuéntame una cosa, ¿te funcionó el descuento de los masajes eróticos por los votos? Porque creo que vos decían, por cada voto que vaya a Fausto, le regalo su masaje. ¿Cómo hacer un masaje tántrico a ti? ¿Y cómo me lo haría ahí? ¿Qué te parece que la gente dijo que eres falsa porque te arrepentiste de tu voto en un like que está ahí hablando? ¿Qué pasó? A informar que Ariel lo hizo mucho mejor. Si
son pues, se quedó demostrado la semana pasada, pues se limpiaron el camino. ¿Y tú no eres de ese grupo y ahora te estás dando vuelta la chaqueta? Cuando actúan maricón, de maricón, me salgo. Mira, el grupo era el Nico Golot, el Pablo, el Miquel, yo, el Tronic y uno más que no me acuerdo el nombre ahora. No tengo idea, yo solo... ¿Pero por qué siempre me toca la raja, señor director? Es que me provoca. Yo, de verdad, Pancha, cada día te encuentro más flaca, estoy como más fitness, es como... Es que no, que se me ha salido un coco, espérate. Y todos los que esperaban golpe, puñalada, weona, portazo, quebrazo, la weá. Reconciliación porque lo invitaron a comerse una parrilla. No, es verdad, weona, que pagaste más de 100 lucas por el Nando que tenía hambre y le mandaron una parrilla y se comió el puro chunchu porque creo que la carne no la quería ni comerse porque la carne dice que tenía veneno. No, amiga, lo que pasa es que la gente regia dona una vez al mes una cena. ¿Cómo le vos vais a pagarle a la wea al Nando si te pegó pero él? Yo no pidió disculpas, él me las pidió a mí. Y él sí fue. Pero bueno, viste, ¿quién es la mala? Esa parrilla te la van a cobrar. ¿Y sabés cómo te la van a cobrar? ¿Cómo? ¡Mua, mua, mua! Oye, ¿qué te parece que la Troni se asustó? Dice que la transformita no tenía plata, no se podía producir, tampoco tenía vestuario. ¿Qué te pasa? Pero esa es la excusa de siempre, Troni. Si siempre la dejan tirar a transformistas, pues. Mira, si llega hasta el top 10, es únicamente por zorra, porque por talento no llegaste. ¿Y para qué así tanto show con el tema de subiendo que hace para tu cumpleaños si no tenéis plata ni para producirte? Está deprimida la Tronic. No, en realidad le faltaron los transformistas. El mismo... La misma excusa todas las semanas. Lo malo es que tiene un puro comodín, po. Vamos a ver si la otra semana qué le va a pasar cuando le falle la transformista, cuando no tenga producción. Se pegó la maricona el día de hoy. Yo creo que nada le pasó. Siento que estaba cagada de miedo porque él mandó tema y todo y debería venir. Y qué bueno que la próxima semana haga show. Y ojalá que me nomine para echarte. La Troni estaba asustada porque hasta ayer venía, se le cayó una transformista y por eso le dio miedo, no vino. Pero parece que esta semana falta el Troni y la otra falta el Pablo y así se van a ir cuidando. Sí, mira, si yo algún día llego a pedir el permiso, va a ser siempre y cuando sea vestirme de mujer porque eso no lo sé hacer y el Nando lo sabe hacer a la perfección. Yo no. ¿Y cómo dijo que te había repingado la nariz para eso? No, eso lo hice con plata de mi bolsillo, no con entregando zapatillas. ¡De la billetera que se perdió en este local! Ah, la que me llamó y me mandó mensaje por WhatsApp para juntarse conmigo para ir a tomarse un trago. Casi caigo como tú, el otro día me mandó un mensaje este maricón para ir a tomar así un traguito. Mira, lo que pasa es que está llamando a todos. Amigo, pero ¿sabes que me llamó? Y me dice, oye, ¿querés juntarte conmigo, Panchita, para que conversemos? Yo no acá. Ay, de hondo, conchetumare. La producción dice que ahora le va a pagar hoy día, entonces quiere gastarse toda la platita, son 2,000 pesos. La otra quiere invitar, si la, ella busca que le inviten, si por eso está llamando a todos los buenos para ver quién la pesca, porque si no la pesca nadie, si no la pesca ni en la casa. La semana pasada no quisiste responder nada, te hiciste la weona del culo angoto, ay no, que yo soy la más bota. Y ahora te vieron un video llevándole la moto al Nando sin benzina a su casa. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. ¿Cómo le lleváis esa moto, Juli, al Nando que se la regaló la municipalidad, weón? Me dijo, te llevo, y a media cuadra le llevo la moto en pala. El tema es que el Nando dijo que después te quedaste en su casa y que lo hiciste cagar. El Nando quiere colgarse de mí, y lo está haciendo a toda costa, inventando cuestiones, así que ustedes lo que quieran saber, pregúntemelo a mí, que siempre digo... Pero te estamos preguntando, po. El Nando, de verdad, cada lo que quiera, quien busca, cualquier persona la va a meter en chamuyo, la va a meter en problemas, cualquier cagüineo, para puro tener pantalla. Me diste pena, culiao, por eso te llevé la moto. ¿Te quieres colgar de la fama del Nico? ¿Pero de qué fama, mi amor? Cuando él sepa lo que es hacer un show, de lo que es una temática del show, lo que sepa exactamente qué es un show. El show es llorar cuando te muestran una foto en el público y te dedican un tema. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. ¿Cómo estáis esta noche? ¿Lo voy a dar todo? Lo voy a dar todo y más que mi Twitter. Y la ropita nada. ¡El panadero! ¡Talento de barrio, Daddy Yankee! ¡Chau, chau, chau! ¡Esa wea se la presté yo! Vengo con la rodillera puesta, imagínate lo que voy a hacer. ¡El malo de venga conmigo a ella! María Marta Zorra Lima. ¿Ah? Como toda mujer, yo me entrego al amor. ¡Soy Fiona! De día soy una, pero de noche otra. Hoy día voy a hacer un papel que me toma Herodes de Jesucristo Superstar. ¿Todavía tú crees que tenía esa guata para mostrarla, weona? ¡Puesto, mira! ¡Ah!
tenemos nuevo reality en ellos. Por supuesto, también tienen talento. Oye, como el Michel tiene 12 perros, le sacó las cadenas a los perros. El animador se puso su calcetillo, está caliente, una de dos. Debe subir al escenario el primer nominado por Ariel Moreno, Miguel Echeverría. ¡Ayúden a subir a la prima! Ya que la vez pasada le di la oportunidad, esta vez quiero que me lo demuestre, ya que estoy en todos mis sentidos, a Daniel Ziegler. Con esta punta del zapato me pegaron una patada en la raja, me fisuraron. También dijo que quería hacer el show, así que el Pipe Quintana. Felipe Quintana, también te invitamos. Menos a mí, no, la zorra Julia, la voy a echar cagando. Menos votado. Pablo Andrés. No sé qué pasa con el público, Panchita. Hoy va a ser la que el tehue, la que el tehue. El nominado por votación en puerta es el señor Patricio Beizaga. Entonces, igual que siempre. Tan histérica porque el que tenía que estar ahí era el Tronic y ahora tan pero terrible. Por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí. La Pati Maldonado, la que la algandoña. No se sabe la letra, la puta. ¡Que se aprenda la letra! ¡Mínimo! Debería haber cantado con mascarilla. Su sueño quiso ser seis penes tener colgando. Que mi amo mostrará con la granada que lo hará triunfar. Una ladino travesti, hay que decirlo. Voy a checar la lámpara. De ahí salen dos bolsas de club. Toda la semana la misma mujer, pobre mujer, coche tu madre. Yo otra vuelta nunca anduvo en bicicleta, viene con rodillera. Con todas las aves. ¡Llegó el Caltewin! Imagínate, lo invitáis a un motel, ¿cómo se sacan estas cosas? Los bailes que quedaron para la cagada cuando lo tomaron en brazos. ¡Se la paso, se la paso! ¡Tensaron la camisa! ¡Estáis sola! Sola, me vas quedando sola. Ya nadie te quiere, amigo, ¿qué onda? Te grabamos, estabais sola aplaudiendo, ¿qué pasó? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un burro. Perrita, yo no estoy solo, ahora estoy matrimoniado. Y hoy estoy bueno, voy a rescatar Pablo Andrés y Felipe Beizaga. Oye, los bailes estaban reclamando cuando te levantaron, que está ahí, pero... Panchita, que estoy comiendo muchos perros calientes. Y se salva el señor Miguel Echeverría. Me quedé bien negra. Y es eliminado para siempre de ellos, Daniel Silke. La que no quería grabar, mua, mua, mua. Entonces me da rabia que no aprovechan la oportunidad o la plataforma que es Fausto. No, en realidad no lo conocía, lo acabo de conocer. Él es bailarín y desaprovechó la oportunidad de haber demostrado baile. Lo único que hizo fue doblar la boca y menear un pasito para allá, un pasito para acá. ¿Sabes por qué votaron consecuente? No, porque se dieron cuenta que el público le está pasando la cuenta por ser tan falsa y haber eliminado al que no tenían que eliminar. Sí, la verdad fue por estrategia. Yo hoy día de verdad premié el talento y mi votación fue por el talento. ¿Por qué grabáis conmigo con mascarilla si ya te comiste al lado y el lado tiene tantas infecciones? ¿Qué le pasó con el potito, hijo? Dice lo que uno tiene atrás, lo tiene adelante. Sí, es como que hubiera ganado el premio Oscar, 37 votos. Y además quedaron negras porque querían eliminar, porque pidieron la cabeza de la Miquel y la mía, y hoy día sería la más votada. ¿Cuánto pagáis semanal por traer tanta gente? Pago como lo extra en televisión y además hoy día estuve en la fila regalando una bolsita. Pregunta, Nando, ¿te cortaron el agua que te venía a duchar al Fausto? ¡Ay! ¡Duchémoslo inmediatamente! ¡Ay! ¡Su piscinazo! ¡Piscinazo! ¡Ven! 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 ¡Ven!